El programa de cocina más polémico de la televisión no para de recibir duras críticas de sus propios exparticipantes y trabajadores. Ahora ha sido el cantante Suso Jones, quien no ha tenido miedo de hablar cómo trata realmente Masterchef a sus concursantes, y los rastreros que son para que el programa funcione cara a la audiencia. Suso contó en su entrevista para el canal de YouTube Reyes del Palique que su experiencia en el programa fue muy traumática, ya que sus expectativas eran distintas a lo que realmente hacen desde la organización, para conseguir esas tramas internas. Tanto que pasan por dejar a uno casi loco con las manipulaciones que hacen desde dentro para crear polémicas. Sí, 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 7 kilos en 10 días. ¿Pero de agobio? No, de ver cosas que no te cuadran. O sea, de ver cosas mientras estás grabando que no te cuadran, que tú, ¿dónde estoy? ¿Esto qué es? No me hago una idea. Estoy perdida. Necesitamos ejemplo. ¿Esto es real? Yo respeto un montón al programa y me parece un programón, pero sí que es verdad, es que yo no me escondo, lo tengo que decir, mi experiencia fue una puta mierda. Me está diciendo una señora, esta noche vete a no sé dónde a prepararte muy bien para mañana, por ejemplo, y de repente en esa mañana llego y están por detrás liándomela a alguien, echando no sé qué sin yo darme cuenta o cambiándome los platos de sitio para que venga una persona a gritarme, ¿dónde están los platos? ¿Y los platos? Y yo saber al 200% que los platos yo los había dejado ahí, pero claro, ya llega un punto de tensión que dices tú, hostia, estoy loco, a ver si es que no he dejado yo los platos, pero tu cabeza dice no. Tú los has dejado ahí. Pero tú dices que lo hace alguien de producción, no un compañero tuyo. No, no, hombre, claro, por supuesto. Alguien mágico. Claro, el equipo. Claro, el equipo, para que después te venga una persona a pegarte gritos. Faltan 20 platos, ¿dónde están? Y tú te das la vuelta. ¿Perdón? ¿Dónde están los platos? Entonces, cuando termina el programa, tú te quedas como pensando, hostia, ¿qué me han hecho en directo? ¿Sabes lo que te digo? Y no puedes decir nada, porque ¿qué vas a decir? Esta dramática situación hizo a Suso perder 6 kilos en una semana, de la tensión vivida en el programa, no solo por cocinar, sino por las manipulaciones detrás de cámaras en los directos. Masterchef queda expuesto una vez más. Dinos qué opinas y suscríbete para más noticias.